Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, el tema de hoy es justamente cómo podemos hacer para tener albahaca fresca en nuestro huerto todo el año. La albahaca que nosotros más reconocemos, la que encontramos en los mercados y en las verdulerías, es la albahaca genovesa. Pero no es la única, hay muchas especies de diferentes albahacas que por supuesto huelen y saben diferente. Lo que yo les voy a mostrar y sobre las que les voy a hablar son otras dos especies de albahaca que cultivo en mi huerto. La albahaca genovesa es una planta preciosa, pero sus semillas solo van a germinar cuando tengamos temperaturas primaverales. Entonces vamos a tener albahaca fresca por 6 meses en nuestro huerto, siempre y cuando logremos controlar que en pleno verano no se suba a flor y comienza a semillar. La albahaca perenne es una planta poco conocida, también llamada albahaca africana o albahaca de Kenia. Es una planta arbustiva perenne de 90 centímetros a 1 metro de altura. Sus altos tallos ramificados soportan grandes hojas de color verde. Sus flores pueden ser rosas violáceas, púrpuras o azul. Se agrupan en espigas largas que florecen todo el verano. Las hojas se utilizan de la misma forma que las de la albahaca genovesa, en crudo o en platos cocidos. Tiene un ligero sabor a pimienta. La exposición debe ser a pleno sol. La luz y el calor fomentarán el crecimiento de la planta tanto en follaje como en sus espigas florales. Estas no afectan en nada al crecimiento de las hojas. En pleno verano demanda mucho más riego que el resto del año. Y es en primavera el momento adecuado de reproducir nuestra albahaca africana por esqueje. Cortamos tallos de unos 15 centímetros y los plantamos en una mezcla de sustrato y arena. Dejaremos solo un par de hojitas y la ubicamos a la sombra por un par de meses. Esta albahaca tan generosa no suele ser atacada por plagas ni enfermedades. Solo deberemos cuidarla de las heladas en pleno invierno. Uno de los beneficios de cultivar estos dos tipos de albahaca, tanto la perenne como la albahaca tulsi, es que por más que estén en flor y semillando, no varía el sabor de la planta ni el crecimiento de sus hojas. La albahaca tulsi también es conocida como albahaca sagrada o albahaca morada, y en la India se la conoce como la reina de las hierbas, por sus numerosas propiedades que el resto de las albahacas no poseen. Su sabor es más fuerte y más picante, al igual que su aroma. En la composición de esta planta encontraremos vitamina A, C y K, también minerales como hierro, calcio, fósforo y manganeso. Tiene un efecto calmante y relajante, pero no produce somnolencia. De ahí que tenga efectos positivos en caso de estrés físico, mental o metabólico. La albahaca sagrada protege a los órganos y tejidos del organismo frente al estrés,
la contaminación ambiental y los metales pesados. Tiene una acción antiinflamatoria comparable al ibuprofeno y la aspirina. Tiene también actividad antibactericida, mejora la memoria, previene enfermedades cardiovasculares, regula la tensión arterial, mejora la circulación sanguínea y también se lo utiliza para bajar la fiebre. Al ser antibiótico, germicida y desinfectante, nos protege frente a virus y bacterias y mejora estados gripales y resfriados. Se puede consumir de varias maneras: masticando sus hojas crudas, en infusiones y en forma de suplemento nutricional. Y si no les agrada el sabor de estas albahacas para consumir en sus platos, les puedo asegurar que es muy beneficioso tenerlas en el huerto, alimentando a nuestros polinizadores y alejando las plagas. Creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, tener albahaca fresca todo el año en nuestro huerto. Con esta humedad insoportable, adivinen quiénes volvieron. Se la agarraron con las caléndulas. Y bueno, hay una planta de frutilla que desapareció también. Esta es la menta que yo dejé que no coseché para que sus florcitas se secaran y yo pudiera sacar las semillas. Así deben quedar las florcitas que son lilas para que la semilla esté viable. Ahora las podemos cortar y distribuir sobre la base de una macetita, regar y bueno, en pocos días van a germinar las nuevas plantitas de menta. En el video de la menta también les conté que otra de las maneras de reproducir la planta es por las raíces aéreas que ella va sacando. Tomé una, la puse en una macetita y ahora ya puedo trasplantarla porque tengo mi nueva planta de menta.
Bueno, si les gustó el video, los invito a que le den un like, se suscriban al canal y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos reencontramos en un par de días.